partido espectacular, Anthony. Dos aspirantes al título con muchas ganas de verse las caras. Aquí está Waiters, defendido de cerca. Es la primera vez que acude a la línea de personal esta noche. Primer tiro libre dentro. Y solo consigue uno de dos. No ha podido anotarlos todos, pero al menos ha conseguido empatar el partido. No acierta desde lejos. En defensa a los Bucks. Bloqueo de Love. Waiters en la banda. Canasta a la asistencia con el tiro de Irving. Un tiro demasiado abierto. No fallará mucho de eso. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. Poco más de un minuto jugado del primer cuarto. ¡Y consiguen cestar! Y ahí les envían un mensaje en forma de triple. Y el mensaje dice que no van a bajar el ritmo, que ellos también saben anotar de tres. El balón le llega a LeBron. Lo intenta desde 3 metros. Otra canasta de Cleveland. Han salido muy enchufados. 3 canastas sin ningún error. Y es el turno de los Hawks. Otro triple de los Hawks. Aquí tenemos a James. Terminó dando todo un festival de anotación en su último partido. Y ya se han jugado unos 2 minutos del primer cuarto. Y otra canasta. Cuatro canastas de 4 tiros. De momento les entra todo. Aquí tenemos a Korver, defendido por Irving. LeBron llega para el 2 contra 1. Tucker encesta gracias a una asistencia perfecta. Han empezado bien. 5 tiros y solo un fallo. Ya han transcurrido poco más de 2 minutos y medio del primer cuarto. Fallo de Irving. Para ellos es el primer fallo del partido. Antes habían anotado en 4 ocasiones. Ha lanzado deprisa. Está siendo dominante en este cuarto. No son capaces de pararlo. Los Cavaliers van perdiendo. ¡Otro tiro! ¡Canasta! LeBron ha sido el autor de la asistencia. Lo ha hecho muy bien adaptando la postura de su cuerpo en el aire camino de la canasta. Es la única forma de anotar entre tanto brazo. Millsap en la zona. ¡Letal! ¡Mate a una mano! Todo un maestro. ¿Cómo controla el juego con esos pases adelantados? Ya han transcurrido poco más de 3 minutos y medio del primer cuarto. El balón le llega a Waiters. Love. Y usa el tablero en la bandeja. Bien hecho, canasta fácil. Los Hawks van ganando. Defendido por Irving. Y otra canasta para los Hawks. Ha sentado el tono del equipo en este cuarto. Está inmenso. Jugada de Cleveland. El balón le llega a Love. James se coloca para el bloqueo. Lo atrapa Horford. Define también desde dentro que la defensa no le iba a dejar ni un centímetro de más. Aquí tenemos a Tucker. Tenemos a Korver, defendido por Irving. Se ha liado con esa bandeja. El rebote es para los Hawks. No es habitual verle fallar esas bandejas. Atlanta vuelve a anotar. Está contribuyendo de forma regular al ataque. Los dos equipos van a hacer cambios.
los Cavaliers. Un diferencial de 5 puntos. Aquí tenemos a Walters. Le ofrece un bloqueo. Después del bloqueo. Su altura le permitió encontrar más espacio para lanzar con comodidad. Ha sabido aprovechar la ventaja. Pero le faltó acierto. Aquí tenemos a Walters. Lo intenta desde más de 6 metros. Vale el tiro en suspensión. Ambos equipos se están anotando bien, insisto, pero tampoco se están encontrando mucha resistencia por parte de la defensa. 3 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Parece que todos tienen la muñeca fina. El marcador puede ser de escándalo al final del partido. Si siguen anotando a este ritmo, está claro que el resultado final será muy abultado. ¡Walter! ¡No anota después del bloqueo! Le ha puesto la mano delante de la cara. Una férrea defensa. Lo cierto es que vale tanto como un tapón, Anthony. Es casi imposible brotar por encima de esa defensa. Vaya espectáculo de pases está dando. Otra asistencia espléndida que añadir a las repeticiones. Muchas canastas en este primer cuarto. Los Hawks terminan el cuarto mandando en el marcador. Van 5 arriba. Más NBA en 2K Sports. Desde el Quick and Loans Arena. Y ahora estamos listos para empezar el segundo cuarto. Introducir cambios. Casi han pasado 3 minutos y medio de juego del segundo cuarto. El balón le llega a Matthews. Canasta. LeBron ha sido el autor de la asistencia. Los aficionados de Cleveland están sufriendo. El triple no va a ser exitoso. Pueden hacer algo al respecto, meter el cuerpo, sacudir a algún rival y llevar el juego al perímetro. Posición exterior para Thomas. Aquí tenemos a Korver, cubierto por Waiters. Se juega un triple. No convierte. Y los Cavaliers comienzan la jugada. Penetra Irving. Derecha. Este es de 3. ¡En cesta! A ver si es capaz de entrar en otra racha. Ya anotó 3 triples en el primer cuarto. Ahora juegan los Cavaliers. Van perdiendo por 5. El balón le llega a LeBron. El balón está vivo. Ha salido fuera. Le toca jugar a Atlanta. Ese pase parecía fácil. Solo es un lapso temporal. Los Cavaliers van a hacer un cambio. Otro triple de los Hawks. Está espectacular desde la línea de 3 puntos. Los está acribillando. Aquí llega Irving. 6. El balón le llega a Thompson. Podrían acabar el cuarto con 2 posesiones. Y no hay mejor manera de terminarlo. Aquí tenemos a Korver. Rebote ofensivo. Han pitado falta en el tiempo.
cubierto por LeBron. Misa. Tapón de LeBron. Esta tampoco entra. Están siendo el mayor problema de la defensa. Han encajado muchos puntos de esa forma, Anthony. Es verdad, están llegando tarde a cubrir a los tiradores. Irving, en el exterior, después del bloqueo. Lo atrapa Horford. La frustración que siente este jugador es patente. Está fallando muchas ocasiones, demasiadas. Fuera, en la banda izquierda. Colocan un bloqueo. Aquí tenemos a Korver. No encesta el triple. Leblan con el balón. 11 puntos de diferencia. El balón le llega a Lo. Otra vez James. Wade. 6 en el reloj. Se levanta desde la línea de personal. Y recuperan el balón. Salido fuera, le toca jugar a Atlanta. Aquí tenemos a Korver. Aquí tenemos a Tucker, defendido por Irving. El balón le llega a Horford. 6 segundos de posesión. El balón sale del campo, Atlanta conservará la posesión. Se arriesgó e intentó cortar el pase. No pudo controlar el balón, pero sigue siendo una buena acción defensiva. ¡Dentro! ¡Vale la canasta! 6 puntos seguidos con 2 triples. Normal. 2 tiros claros, 2 canastas. Ya ha pasado 1 minuto y medio del tercer cuarto. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. Aquí está Wade. La defensa está siendo intensa. ¡Entra! Así es como se aprovechan los fallos defensivos, llegando hasta el aro. Defendido por Irving. ¡No! Se hace con ese rebote los Cavaliers. Seguidos con triples abiertos. La defensa tiene que hacer algún ajuste. La verdad es que no sé si la defensa no les cree capaces de anotar de 3, pero les están cosiendo vivos a triple. ¡Oh! ¡Otra canasta de Cleveland!
estamos en el tercer minuto del tercer cuarto. ¡No! Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Son sus primeros tiros libres del partido. El primero acaba dentro. Anota los dos. Y Cleveland tiene la posesión. Van perdiendo por 13. Le llega el balón a Reed, al lado derecho. Love con la bola. Robo de Payne. No. Y van a ser dos tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. Son su tercer y cuarto lanzamientos libres del partido. Y convierte el primero. Segundo, así que convierte los dos. Están perfectos desde la línea de tiros libres en esta segunda parte. Todavía no han fallado ninguno, Jorge. Están tirando con una gran sangre fría. Strickland. Y otra. Excelente visión de juego. Y hoy pasó a su compañero desmarcado. Juegan los Hawks. Ganan por 13. El bloqueo. 6 segundos de posesión. Strickland. Rebote ofensivo. El balón es para los Hawks. 11 puntos de diferencia. Y aquí está Payne. Falla el tiro triple. Y es el turno de los Cavaliers. El balón le llega a Walters. Equipos van a hacer cambios. Matthews anota los dos. Y aquí tenemos a Atlanta hacia la zona exterior izquierda. Desde más allá de la línea. Va a ser que no. Y ahora los Cavaliers salen a la carga. Exterior a la derecha. Hacia atrás. Y entra. La racha se prolonga y no miran atrás. Ha entrado, pero no había defensores cerca. No sé a qué ha venido esa suspensión hacia atrás. Aquí tenemos a Emba, a Monk. El balón le llega a Thomas. Saca a la izquierda. Sí, aprovechó la asistencia de Thomas. Este jugador tiene un gran arsenal ofensivo. Es su especialidad. Bueno, está siendo emocionante. No están escatimando en ataque. Veremos qué pasa en el último cuarto. Mandan los Hawks en el electrónico. Van ganando por 9. Nos tomamos un breve descanso para volver con más energía en el último y definitivo cuarto. We'll be right back.
Gautin. Marcador desfavorable para Cleveland. El balón le llega a Thompson. La clava desde más de 3 metros. Acaba de comenzar el último cuarto, ha pasado un minuto. Y aquí está Horford, defendido por Irving. Horford, falla. Era un buen tiro. Y eso suele anotarlos. Y aquí está James. Irving, en el exterior. Thompson, defendido por Horford. Le taponan. Y recupera el balón. Es bueno el tiro de Irving. Atlanta con el balón. Ganan por 3. Buen tiro desde el ala. El ataque ha girado en torno a él y ha dado resultado. Ha contribuido a su ventaja. Anotación muy repartida. Mueven perfectamente el balón. Así todo el mundo se siente implicado. Eso es, cuando participa todo el mundo, también se nota en defensa. Su mal porcentaje de acierto está haciendo mella en el equipo. Triple desde muy lejos. Se lleva el gato al agua Thompson. La juega James. Lo han estado pasando muy mal en ataque. Llevan una racha espantosa. A punto de llegar a los 2 minutos y medio del último cuarto. Defendido por Irving. Aquí tenemos a Korver. El balón le llega a Horford. Aquí tenemos a Tucker. Cubierto por Thompson. Y la canasta es de Korver. Lleva todo el encuentro así. Menos mal que sus compañeros están haciendo un buen trabajo. Aquí llega LeBron. Preparan el bloqueo. Con la bola Waiters. Defendido por Horford. La saca para Thompson. Waiters. Strickland. Vuelve a intentarlo. Y será canasta de James. Con su parte para mantener al equipo en el partido. Buen trabajo. Atlanta manda en el marcador. Ajuste rápido de los soldados. El balón le llega a Milsa. Dentro, se luce en el poste abajo. Es muy duro en la zona. Casi ha sido demasiado fácil. Es que si le dejas operar tan cerca del aro, estás perdido. Aquí está Locke. Sí, todo el crédito para la jugada de Irving. Le dio el pase adelantado para que no tuviera que frenarse. Empezará a jugar Atlanta. Tuvieron 15 puntos de ventaja. Defendido por Irving. Rozó el balón. El balón sale del campo. Atlanta conservará la posesión. En el reloj de posesión. Aquí tenemos a Korver, defendido por Irving. Está claro que es mejor tirador de lo que nos ha demostrado durante el partido. LeBron penetra. No acierta desde fuera. Cuesta creer que no haya enchufado ese triple. No había ningún defensor cerca. Korver, cubierto por Waiters. El triple. Tiro de Irving.
El primero entra y con eso la diferencia baja a los 3 puntos. Y anota ambos. Esos tiros libres eran fundamentales, pero no le ha temblado la mano y se han acercado a una única posesión. Hacen personal para detener el cronómetro. Buena falta. Hay que recordar que también luchan contra el reloj. Ahora el tiempo es el factor más importante. Estaba obligado a cometer esa falta. Como esta, Anthony, ya lo hemos visto antes. Sí, cuando hay espacios se siente muy cómodo llegando hasta el aro. Y los Hawks se alzan con la victoria. Vinieron. No le dejaron llegar hasta el aro con esa bandeja. Tapón. Y consigue recuperarlo. Y otro triple de Atlanta. Nunca puedes dejar a este jugador solo en el perímetro.
seguro. A mí me ha sorprendido tanto como a ti, Anthony. El balón le llega a Cummings. Otra vez DeRozan. Entra desde larga distancia. Fallo grave en defensa, Sexto. Estaba completamente solo. Ha sido como en un entrenamiento. Y Atlanta tiene la posesión. Pierden por uno. Aquí tenemos a Korver, cubierto por Cummings. Y ya han pasado poco menos de 2 minutos y medio del primer cuarto. Y responden de inmediato con otro triple. Falla. Y ahora los Hawks salen a la carga. Desvía el pase. El balón ha salido y los Lakers recuperarán la posesión. Aquí tenemos a Cummings. El balón le llega a DeRozan. Lanza desde más de 3 metros y acierta con el tiro en suspensión. Toca a los Lakers. El balón le llega a Randle. Bloqueo de Howard. De Rosen. No tiene suerte. Y ahora los Hawks salen a la carga. Cubierto por Cummings. No saca partido al bloqueo. Una bandeja muy bien defendida. Y no era fácil. Ambos equipos harán cambios. Bota en la base del aro. Hizo bien a pesar del fallo. Logró crearse espacio para lanzar cómodamente. El balón le llega a Davis. Cummings. Pase oportuno y anota la bandeja después de entrar a canasta. Conectó con su compañero con un pase picado. Muy bonito. Cummings anotó 8 puntos en su último partido. El rebote es de Payne. Y Atlanta tiene la posesión. Unos 7 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. ¡Embaute! ¡En cesta! Otro cambio al frente del marcador y ya van muchos. Estos equipos no se rinden. Un tremendo esfuerzo por parte de ambos conjuntos. Ningún equipo consigue escaparse. El balón. Casi no tiene espacio. Lanza un triple. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Lakers. Es muy difícil defender a un rival más alto del perímetro. Por eso le suelen regalar el 3-3. Oye, está anotando un triple tras otro. Y seguro que sigue pidiendo balones. Termina el primer cuarto de un partido muy igualado en el que hemos visto muy buen ataque. Los Hawks terminan el cuarto mandando en
Estamos en el segundo cuarto y han pasado 3 minutos y medio del mismo. A la zona. Hill no acierta a corto alcance. Y pitan campo atrás por volver a su campo. Los Lakers van a hacer un cambio. La juega Cummings con 7 puntos. Al interior. Sacan para DeRozan. El balón le llega a Cummings. DeRozan. Bloqueo de Howard. DeRozan tira. Convierte el tiro después de salir del bloqueo. La primera mitad no ha podido estar más disfrutada. Muy igualada. Menudo espíritu competitivo. Ha habido muchísimas alternancias en el marcador. Vaya partido. Marcador desfavorable para los Lakers. Y aquí está Cummings. Se la juega desde casi 5 metros. Bien hecho. No le dejaron tirar más. Alzó el brazo y de repente el tiro era mucho más difícil. Millsap en la zona. La suerte le abandonó. Ahora jugarán los Lakers. DeRozan en la banda. Y otro triple para los Lakers. Estos son los tiros por los que hay que apostar cuando te conceden tanto espacio. Fuera en la banda izquierda. Con un triple de su propia factura. Gran reacción tras encajar una canasta exterior. Aquí tenemos a Cummings. DeRozan en la banda. Howard. Maniobra en el poste para anotar 2 puntos. Vaya partido. Los dos equipos están alternando en el marcador. Está siendo un encuentro muy disputado. El balón le llega a Millsap. Robo de Cummings. Empezarán a jugar los Lakers. En cesta. Si te fijas en su anotación, cada vez que logran una canasta procede de un buen pase. Y eso es algo que deberían recordar. Son mucho mejores cuando buscan el pase adicional. Aquí tenemos a Tucker, cubierto por Cummings. 8 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Tucker. Falla de 3. Howard con el balón. Cummings con 1 segundo en el reloj. Y así siendo muy reñido. El partido de Caruso ha sido para recordar. Este jugador nos acostumbra a este tipo de espectáculos un día sí y al otro también. Y de momento está siendo otra gran noche para él. Cuando anota tantos puntos en la primera parte suele regalarnos una segunda parte todavía mejor. Vamos a ver si esta vez también es así. Estuvo rápido con las manos para robar el balón. Destroza el aro con el mate a 2 manos. Mate tremendo. Y un jugador que está muy lejos de ser el más alto. Quizás esto les dé la energía que necesitan
al aro, ni se ha acercado. Cummings con el balón. Muy presionado. Aquí está Young. De Rosan en la banda. 6 segundos de posesión. Dispara desde la esquina. Vale el tiro en suspensión. Casi sin errores en los primeros compases de la segunda parte. Han anotado 3 canastas de 4 intentos. El balón le llega a Porto. Cubierto por Carmi. Pega en la parte frontal del aro. Me sorprende que ese tiro no haya entrado. Era fácil, pero no siempre se puede. Les está permitiendo manejarse en la zona con total impunidad. Mira qué estadística, 10 de los últimos 12 puntos proceden de la pintura. Los dos equipos van a hacer cambios. Aquí tenemos a Bayless. Le ofrece un bloqueo a la zona exterior izquierda. Atlanta falla una vez más. Claro, les están castigando en su propio tablero. Han salido a luchar por todos y cada uno de los rebotes. Y qué importante es, Anthony, es el tipo de mentalidad con la que se ganan partidos. Siempre hay que asumir que el tiro va a fallar. Randall falla. Acabamos de rebasar los 3 minutos y medio de juego de este tercer cuarto. ¡Menudo tapón! Aquí tenemos a Knicks. Otra vez en los Lakers. Su altura le permitió encontrar más espacio para lanzar con profundidad. Ha sabido aprovechar la ventaja de Lakers. Rebote de DeRozan. A nivel de tiro está siendo un cuarto bastante pobre para él. Tira desde casi 5 metros. Atrapa el rebote a Atlanta. Hizo bien en presionarle tanto. Es una zona cómoda para él. Consiguen poner fin a su sequía anotadora. Los Lakers mandan el marcador. ¡Mix! No anota el tiro. Habría llevado la ventaja por encima de los 10 puntos. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. Le llega el balón a Payne. ¡Vaya fallo! ¡Ni ha rozado el aro! Se maneja bien entre rivales, pero era muy difícil que eso acabara en canasta. Tenemos a Mix. Le ofrece un bloqueo. Saliendo del bloqueo, la mete. La racha se prolonga y no miran atrás. Es uno de los grandes artífices de esta ventaja. En ataque está teniendo otra de sus grandes actuaciones. Remontar este partido. Si administran el reloj, podrían sacar 2 posesiones. Pero tienen que organizarse bien. Posición exterior para Young. Triple. Este tiro lo falla. Y ahora le toca el turno a Atlanta. Le llega el balón a Payne. Convierte el triple. En el último tiempo muerto, pudimos ver cómo el entrenador daba instrucciones sobre ajustes tácticos a los jugadores. Ahora los jugadores solo tienen que seguir las instrucciones y ejecutarlas. En caso contrario, no los mandará al banquillo. DeRozan rueda por el aro y se sale. Le ha caído el gorro. Se terminó el tercer cuarto. Ambos equipos tienen mucha fluidez en ataque. Los Lakers terminan el cuarto mandando en el marcador. Ganan por 5. Volvemos dentro de poco con más NBA.
con facilidad. Espero que se centren en él a la hora de atacar, hasta que la defensa le impida tirar. Aquí tenemos a Mix. Otra vez Cummings. ¡No anota la bandeja! Ya se ha jugado un minuto del último cuarto. Mix entra después de consumir pocos segundos de posesión. Van perdiendo los Hawks. A la zona. Falla. Podría haber empatado el partido. Y el mate es de DeRozan. Se hayan dado mucha prisa en volver a defender. Al menos la jugada ha sido bonita. Ambos equipos cambian el quinteto. Ya ha transcurrido un minuto y medio del último cuarto. Sale un poco largo. Anotación muy repartida. Mueven perfectamente el balón. Así todo el mundo se siente implicado. Eso es, cuando participa todo el mundo también se nota en defensa. ¡Cummings! Alcanza el objetivo. Le está costando meter canastas desde fuera. Y convierte el triple. No sé qué habrá pasado en el vestuario durante el descanso, pero ahora están que se salen con los triples. Apenas están fallando. Están creando muchos problemas a la defensa. El balón le llega a Hill. Otra vez Cummings. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá dos tiros libres. Una buena defensa interior pasa por no permitir puntos fáciles. Hay que enviar el mensaje. En mi zona nada es fácil. Los Lakers van a hacer un cambio. Y es el turno de los Hawks. 4 puntos de diferencia. Aquí tenemos a Tucker, cubierto por Cummings. Suspensión saliendo del bloqueo. En cesta. Hay que dar el mérito al bloqueo. Se deshizo de su hombre y anotó gracias a él. Para los que se acaban de incorporar, han pasado 2 minutos y medio del último cuarto. Howard encima del poste alto. Buena acción defensiva de Horford. Aquí tenemos a Korver, defendido por Young. Aquí tenemos a Korver para igualar. Esto es lo que puedes conseguir con un buen bloqueo. Tuvo todo el espacio del mundo para anotar. Cummings con el balón. El balón le llega a DeRozan. Y ahí está el bloqueo. Adentro. Hill. Mala selección. El balón es para los Hawks. Solo han encajado 6 puntos en lo que llevamos de cuarto. Aquí tenemos a Korver, cubierto por Howard. Aquí tenemos a Korver para tomar el mando. Y se ponen en cabeza. Le dejaron poco espacio y aún así acabó en canasta. Gran jugada. Los Lakers por detrás en el marcador. Ser una amenaza desde el perímetro. Cubierto por Cummings. Howard, defensa. La juega Randle. DeRozan entra y anota la bandeja a tablero. Bonita jugada en la zona. Aprovecha sus centímetros para sacar una bandeja. Justo cuando más necesitaba una canasta. Horford, desde dentro. Esto les va a costar caro. Este tipo de errores cambian dinámicas en un partido tan apretado como este. La juega Cummings. El balón le llega a DeRozan. Y aquí está Howard. Buena acción defensiva del cuerpo.
encontrado otras opciones para anotar. Cubierto por Cummings. Interior, la enchufa. Anota una canasta sensacional para acercarles a uno. Esa asistencia vale dinero. Juega Cummings. Segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Howard atrapa el rebote a Atlanta. Pueden empatar en esta jugada, pero para eso tendrán que anotar de tres. Horford desde dentro. Parece que los Hawks recuperan la posesión. Hizo bien atacando la línea de pase. Casi consiguió el robo. Para tomar el mando. No entra. Es el turno de los Lakers. Cummings con el balón. La presión es intensa. El balón le llega a DeRozan. Seis para tirar. Los árbitros metan campo atrás. No ha tenido cuidado. Estos errores tienen más repercusión cuando el partido está igualado. Cubierto por Cummings. ¡Tucker! Y no convierte la canasta para ponerse por delante. Los Lakers van ganando. Y acabamos de rebasar el primer minuto de la prórroga. Y está ya. Defensor en la cara. Cuatro en el reloj. No hubo suerte para DeRozan. La juega Horford. Tucker. Cubierto por DeRozan. Llega Young para hacer el 2-1. Y la canasta es de Horford. Y otro triple más, Anthony. Como este sigue así, van a acabar destrozando la red. La defensa debe presionar más y obligarles a botar el balón. El balón le llega a DeRozan. Randle con el balón. No lo controla nadie. El balón sale del campo. Los Lakers conservarán la posesión. DeRozan por la derecha. El balón le llega a Randle. Otra vez DeRozan. Aquí tenemos a Young. Seis para tirar. Y aquí está Howard. Convierte. Buen trabajo. Estaba defendido, así que sacó el balón al perímetro. Para los que acaben de llegar, han pasado 2 minutos y medio de la prórroga. Cubierto por Cummings.
seguir vivos. ¡De tres! ¡Anota el triple! ¡Y anota un triple crucial! Hoy está destacando muchísimo en el aspecto anotador. Siguen en el partido gracias a... Han pasado 3 minutos de la prórroga. Incluso él falla tiros tan fáciles de vez en cuando. Empate más. Y seguimos con baloncesto, con otra prórroga de este tremendo partidazo. Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano estamos aquí para contar todos los detalles. Balón al poste bajo para Howard. Lo atrapa Horford. Eso es, hay que permanecer cerca de él. En este caso no hizo falta más. Le llega el balón a Payne. Siendo la historia de hoy, deben aprender a poner la mano frente a esos tiradores. Cummings con el balón. Tiene al defensor encima. Otra vez Young. 5 segundos de posesión. DeRozan anota la complicada suspensión hacia atrás. Muy bonito, pero las suspensiones hacia atrás no se usan si estás desmarcado. Cubierto con Cummings. Y otro triple de Atlanta. Sus últimas 5 canastas han sido desde el perímetro. La defensa sigue sin presionar a los tiradores. Se están dejando más atrás. Cummings con la bola. El balón le llega a Hall. Y aquí está DeRozan. Su rendimiento está siendo muy importante para el equipo. Es un jugador indispensable para ellos. Aquí tenemos a Corver. Cubierto por Cummings. La clava. No sé si ha entrenado el single goal. Parece que le sale de forma natural. Podrían dejar decidido el partido. Ahora o nunca. Encima del poste alto. Desde más de 5 metros. ¡Mal lanzamiento! Aquí tenemos a Tucker. ¡Colosal! ¡Qué canastón! Esta ventaja tiene muy buena pinta. No deberían tener problemas para ganar. Han jugado muy bien de principio a fin y se merecen la victoria. Posición exterior para DeRozan. Otra vez Cummings. El triple no alcanza el objetivo. Se alzan con la victoria. Anthony, un partido con 2 prórrogas puede ser extenuante. Well, congratulations on the win and for setting the season.
Good work out there, man. Yeah, man, taking care of business. I hear that. Primero, pero falla el segundo. No ha podido anotarlos todos, pero al menos ha conseguido empatar el partido. El balón le llega a McDermott. Rowe. McDermott con el balón. Con 11 puntos de media por partido ahora mismo. El tapón es de Millsap. Y entra. Para Atlanta.
interior para Gasol. El balón le llega a Gibson. Al interior. Rosen, el tiro. Sabía que con el pase picado tenía más opciones de conectar con él. Aquí tenemos a Korver. Cada vez que se haga con una posición tan interior. Es demasiado bueno ahí. No pueden dejar que acampe cerca de canasta. El balón le llega a McDermott. Rose. McDermott con el balón. Tiene al defensor en la cara. ¡En cesta! De esos no se fallan muchos. Primer cuarto, llevamos unos 3 minutos y medio. No anota de tres. Es una situación en la que no te conviene que tire con comodidad. Cierto, los defensores no deberían relajarse solo porque haya fallado este tiro. Penetra Rose. Se adelantan en el marcador. La asistencia ha sido perfecta. Ahora juegan los Hawks. Van perdiendo por dos. Tenemos a Tucker. Taponazo de Rose. Un ataque muy eficaz. Van a por ellos. Sí, la defensa no está a la altura. Los están destrozando. ¡Falla muy cerca! Tiene muy buena muñeca desde la zona. No suele fallar desde ahí. ¡Tucker! ¡Horford! Y la mete después de coger el rebote ofensivo. Este es el típico jugador al que no debes dejar rebotear bajo ningún concepto. Empezará a jugar Chicago. Ambos equipos cambian el quinteto. Se ponen por delante, ya que anota el tiro libre. Rose con el balón. Anotó 29 puntos en su último partido. Gran canasta pese a la oposición. Demasiado fácil. Les están haciendo un roto en la zona. Tú lo has dicho, Jorge. Llevan 5 canastas seguidas desde posiciones interiores. La defensa debe reaccionar. 2 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Objetivo. El bloqueo le dejó completamente abierto. Esas no hay que fallarlas. De esas se encestan 9 de cada 10. Esta vez le tocó el fallo. Trabajó muy bien el rebote para conseguir una segunda opción para su equipo. Acaba de terminar el primer cuarto y ningún equipo ha conseguido distanciarse. Juegan los Bulls. Van ganando por 3. Segundo cuarto se pondrá en marcha tras un breve descanso. Tenemos un par-
y han pasado 3 minutos y medio de juego del segundo cuarto. Posición exterior para Thomas. Le toca defender a Rowe. ¡La mete! Ese nivel defensivo no es suficiente. No ha estado a la altura en esa jugada. Butler en la banda. Le toca defender a Thomas. Y le ofrece un bloqueo. Penetra Rose. Entró a canasta después del bloqueo. Está aportando mucho gracias a su capacidad de anotar. Me gusta cómo está jugando. Ahora juegan los Hawks. Un diferencial de 10 puntos. Exterior para Thomas. Segundos en el reloj. La canasta es de Thomas. Ha visto algo de luz y se ha lanzado de cabeza. Al final, canasta fácil. En ataque los Bulls. El balón le llega a Butler. Otra vez Rose. Al exterior, a la derecha. Prueba desde la línea de fondo. Chicago. Menudo cuarto está realizando. Es imparable. Millsap por la derecha. Se apoya en el tablero. Y aquí está Rose con 10 puntos. Aquí tenemos a Snow. El balón le llega a Butler. Jimmy Butler en la banda. Posición exterior para Rose. 6 en el reloj de posesión. Balón robado. Y pueden intentar una jugada rápida. Veremos de quién es la posesión final. Lanza una bomba. A Isaiah Thomas otra vez. Han conseguido que se involucre más en el ataque en este segundo cuarto. Chicago por delante en el electrónico. Aquí tenemos a Snow. El balón le llega a McDermott. El bloqueo. Rose. Exterior para Butler. Y aquí está Rose. Triple va. La mete. Lanza. Si llega a entrar habría valido, pero no ha sido el caso. Exterior para Rose. El balón le llega a McDermott. Gasol. Defendido por Horford. 6 en el reloj de posesión. Butler. La enchufa desde su casa. Le dieron demasiado espacio para tirar. Acaba de comenzar la segunda parte. Solo se ha jugado 1 minuto. Horford desde dentro. Se eleva y machaca. Se lo toman en serio. Con el balón.
alcanza el objetivo. Se encontró con las manos del defensor. Sí, estaba preparado para puntear ese tiro. Le complicó la vida al tirador. Balón interior para Gibson. Dispara. Dos puntos más para los Bulls. Tres canastas en los cuatro primeros tiros en esta segunda parte. Buen comienzo y buen ataque. Necesitan una buena posesión en ataque. Sí, llevan mucho sin encestar. Y entra. Jugadores como él nunca puedes dejarles solos. Ni un instante. Aquí está Butler. Con una media de 10 puntos por encuentro. Gasol. Defendido por Horford. Rose. El balón le llega a McDermott. Otra vez Rose. Solo 5 segundos en el reloj. Otra vez Gibson. Segunda opción. Y le han hecho una falta clara. Ha fallado el tiro y tendrá dos tiros libres. Y enchufa el primero. Ambos equipos harán cambios. McDermott clava los dos tiros. Le llega el balón a Payne. Tenemos a Bayless. 4 segundos en el reloj. Aquí tenemos a Emba Amon. Le toca defender a Rowe. Rápido ajuste de los Bulls. Ya llevamos 2 cuartos de baloncesto. Se han cumplido 3 minutos y medio del tercero. Colocan un bloqueo. Izquierda. Quedan 5 segundos de posesión. Y Chicago sigue sin tener suerte. Pase interceptado. Posición exterior para Rose. Fuera en la banda izquierda. Davis. Da en la parte frontal del aro y no entra. La juega. Mucha rapidez. Mal tiro de Bayless. Define también desde dentro que la defensa no le iba a dejar ni un centímetro de más. Otra vez Rose. ¡Qué robo! Corren rápido. Recupera la bola Atlanta. Triple va. El tiro es bueno. La jugada fue de Bayless. Bueno, ha decepcionado, pero algunos de sus compañeros deben dar un paso adelante. Y Chicago tiene la posesión. Han disfrutado de una ventaja de 14 puntos. Van a hacer un cambio en el gol. Entre el reloj de posesión y el del partido. Millsap en el exterior. Lanza desde el poste alto. Nueva canasta de los Hawks. Se han esforzado para remontar y ya están cerca. Han subido de marcha y se han dejado la piel, pero ya están ahí. Aquí tenemos
Kansas 0. Y fallan una y otra vez. Un buen espectáculo ofensivo que concluye su tercer cuarto. Está siendo muy divertido. Los Bulls por delante en el marcador. Ganan por 6. Y ni siquiera nos despedimos, porque volvemos enseguida para contarles lo que sucede en el cuarto definitivo. Disfrutan de una mínima ventaja, pero podrán aumentarla en esta posesión. Posición exterior para Butler. Falla de 3. Ambos equipos harán cambios. Han pasado 60 segundos del último cuarto. Su equipo, pero falla. Aquí tenemos a Butler. Ya ha pasado un minuto y medio del último cuarto. Aquí tenemos a Snell, defendido por Horford. 4 en el reloj. Se echa hacia atrás. No logra encestar. Y ahora le toca jugar a Atlanta. Se levanta con las dos manos y destroza el aro. Nadie ha logrado una gran ventaja en este último cuarto. El liderato ha cambiado de manos en 5 ocasiones. Y esa cifra podría aumentar antes de que acabe el partido. Y será personal de Canijo. Es su primera falta del partido. Van a hacer un cambio los jugadores. A la banda izquierda. Tiene el balón McDermott. Fallado, han sido capaces de ponerse por delante en el marcador. Van perdiendo los Hawks. Saca a la derecha. Le toca defender a Rose. Aquí tenemos a Tucker. 6 en el reloj de posesión. Ha intentado responder, pero no anota el triple. Penetra Rose. Gibson. Otra vez Rose. El balón le llega a Butler. Desde 3 metros y pico. Vaya gorro. No está siendo su mejor cuarto. Los tiros no terminan de entrar. Aquí tenemos a Parker. Le toca defender a Rose. Aquí tenemos a Rose. Opera por la izquierda. El balón le llega a Gibson. Otra vez Rose. Gibson, defendido por Horford. Aquí tenemos a Corver. Abierto por Butler. McDermott llega para hacer el 2 contra 1. ¡Qué partido más parejo! 7 cambios de dirección en el marcador y podría haber más. Indica claramente hasta qué punto están igualados todos. Al contacto convirtió el tiro e irá a la línea de personal. Cualquiera puede anotar esos tiros. Convierte el tiro libre Gibson. Ah.
Si le dejas tan solo en el perímetro, meterá 9 de cada 10 tiros. Posición exterior para Rose. Fuera, en la banda izquierda. Y machaca con fuerza a una mano. Sorprendente en un jugador más conocido por sus pases, pero tiene una gran verticalidad. Sus puntos. Conmigo están Anthony Daimiel y Jorge Quiroga para contarlo todo. Parece que los Hawks conservarán la posesión. Consiguen cortar el pase con esa buena defensa. Una fracción de segundo más rápido y ya estarían corriendo hacia la canasta rival. ¡No anota el triple rápido! Rose con el balón. El balón le llega a Gibson. Pase interior para Gasol. Y convierte la bandeja a tablero. El aro y le están sacando partido. Es que hacen lo que les da la gana. Ya llevan 4 de las últimas 5 canastas desde la pintura. Los tiros que intenta son muy forzados. Debería optar por cosas más sencillas. Corver. No pierde el tiempo al tirar y anota. Muy bien. Consiguió espacio cerca de la canasta. Y aquí está Rose. El balón le llega a Gibson. Posición exterior para Butler. 6 segundos de posesión. Rose con el balón. Es objeto de una defensa intensa. Anota apoyándose en el tablero. Los Hawks por detrás en el marcador. Le toca defender a Rose.
ataque. Acierta. Canasta sensacional para acercarles a tres. Esta vez